Hermoso. Vos, ¿cómo si no me da vergüenza comer a mí solo? Vos, agarren algo, vos. Ya agarrando. Ya agarrando. Dale, ya la agarro. Me muero de vergüenza, te juro que me muero de vergüenza, vos. Chinchín, mirá. Pero ¿por qué? ¿Por qué de vergüenza? ¿Por qué? ¿Vinieron? Venís a trabajar, sí, tenés hambre. No comí. Y por eso, sin comer. Pensaste que te ibas a alimentar acá. Es que no hay medio cordero. ¿Eh? No, cordero no, tengo el chorizo. No, bueno. Chorizo con jamón, chorizo con panceta. Mira, pues tan pobre. Hijo de miedo, ¿no? Todo bien, entonces. Bueno, bien. Ah, vos no pude salir. No, voy a mostrar. Ah, no traje el dulce de leche. Ah, me voy a presentar a ella. ¿No? Bueno, Juan de X Uruguay. Pancito, de X Uruguay. Pancito. Gabo de X Uruguay. Son dos nombres. Es Pedro y Ayafox. Pedro es el por OnlyFans. El viejo Kamikaze ya lo conocen, a Jorge. Ya lo conocen. La Totita, Matías. Y Dimanacho, Ignacio. Y quien les habla, Telier. Y Real Cafu que está por ahí. Cafu que está por la vuelta. Cafu que está por la vuelta. Y estos son los regalos que me trajeron de X Uruguay. Con la camiseta. Y. Para que deje de ser manco. Para que deje de ser manco. No es Click English, pero ya cuando dije que estaba todo eso, me. Loco la vida. Muchísimas gracias. Por favor, disfruten. Y esperemos disfrutarla. Seguro. Ahora que se viene. Y esperemos que ustedes también lo disfruten, porque yo voy a jugar con ustedes también. Tengo que traerle ese. Sí. Bueno, y falta Cafu, después ahora sí. Falta, no sé, Scarlett, que iba a venir, creo que no va a venir porque hay paro de ómnibus. Ah, no sé. Hay paro, sí. Porque mataron a uno de Coet. Del 456 apuñalaron a un. Ah, apuñalaron. 405 me dijeron. A mí fueron 456. ¿Hoy? ¿En serio? ¡Ay, está, por supuesto! Y al licor de dulce leche. ¡Wow! ¿Viste? Que me lo trajo a Chapó. Pedro, la verdad que lo hizo la novia, no lo hizo él. No lo hice yo. Lo hizo la novia. Él se lo trajo con amor. Y la verdad que sí, me gusta. Se bancó no tomar montón. Ay, hay un montón, hay producción en casa. Bueno, entonces. Te está mandando saludos ahí un tal Ale 19 viejo. ¿Quién? Ale 19 te manda saludos. Saludos el viejo que a mi casa ahí. No saluda mal, por Y Malazo dice: no me la conté, justo me estoy por tomar el 427. Ya se sale. Malazo. Ah, ahí paro. Ay, malazo. Malazo, sí, Malazo. ¿Estás escribiendo Malazo? ¿Estás escribiendo Malazo? El chat. ¿Todavía no vino? Decirle a Malazo que ahí paro. ¿De dónde? Pero no, hay paro de oro, pero ya lo trae. Ah, pero él dice que se va a tomar el 427. Mirá que Martín fue a jugar al fútbol y venía más tarde. Pero capaz que pasa. Después venía con él, contigo. Ay, no, si me dijo que sí que venía. Hasta mañana, hasta mañana. No lo trajiste. No me escucha. No, no, pero... Creo que era un perdedor. Pero está por acá nomás, por propio ya. Último lo vamos a buscar. ¿Quién? Malazo. Malazo. Está mal perdedor, ¿no? ¿Cómo no, no, París. Allá en Manuel de Rayoves y... ¿Se puede gostear? ¿Se puede decir la dirección? No, 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 no estamos hablando de... Yo estoy hablando de acá y acá. Ajá, después... ta, ta, ta. Todo depende si traen regalos o no. Vive cerca de casa. Yo vivo en Nuevo Centro. ¿Y Nuevo Centro? Ah, ¿en qué hay apartamento? No, a 3 cuadras de Nuevo Centro. Es para que se ubiquen nada más. Yo soy el único que se la elección por cuestiones... No sé por qué esto del costeo. No entiendo por qué me acuerdo que la vuelta estaba. Cuando estaba hablando contigo sí. Lo del gas. Sí. Y yo estaba en stream. Sí. Y no estaba muteado. Y vos sí. Me dijiste, Tomás Gonzalo. Pero no se escuchó lo que vos me dijiste. Sí, porque me dijeron los del chat. El doceo, dejar, ya está. Ya está, ya sabemos dónde mandar 50 pizzas. ¿No? Bueno, cualquier cosa, manden claro, todo lo que claro, quieran, manden para acá. Yo soy el que decía la dirección, exacto. Después va a reiterar muchísimas gracias por la invitación al, ¿cómo al no, cine. Para, me quedé con las ganas de ir. Sí, me quedé con las ganas de ir. Después nosotros vimos dónde justo, andabas y nos quedamos con las ganas de nosotros. ¿Cómo estuvo eso? No, bárbaro. Bárbaro, sí, porque... Yo le decía a Cafu, que fue conmigo, que yo lo vi hace 40 años.
nada que ver con ahora. Antes era espectáculo circense, sí. Circense. Ahora es más bien juego de básquetbol y de vez en cuando alguna jugadita planificada esa. Pero para el que no lo ha visto nunca... Es un show impresionante. Sí, es un show la verdad que impresionante. ¿Estaba lleno? Y estaba bastante lleno, sí. No lleno del todo, pero estaba bastante lleno. ¿Eh? No hicieron tanta publicidad. Yo no vi nada de eso. O sea, me enteré nomás porque... No, o sea, nosotros nos enteramos cuando fuimos a ver a Tiago. Nos enteramos porque pasaban por los carteles. La fecha de los de todos los artistas que venían. Y ahora el 29, por ejemplo, está el Campeonato Sudamericano. Uruguay-Puerto Rico. Y el 13-14 estuvo Lali. Pero yo estaba en Punta del Este. Estás en la farándula. Y el 29 estoy en Paraguay. Y ahora lo mata la Caribe con K, ¿eh? ¿Eh? Falta la Caribe con K, creo que está. Está Caribe con K, sí. Pero no me acuerdo, creo que el mismo día que yo estoy en Paraguay, sí, me parece. Ahí está. No se puede abarcar todo. Qué lindo, Paraguay. ¿Qué evento es? Campus Party. El mismo que estuvieron acá en Punta del Este, lo hacen allá. Son los mismos. Y bueno, les agradó mi presencia y me invitaron y bueno, ya me mandaron los pasajes y todo. Más full. Sí. La macana que me voy es... El 26 a las 9:45. Una hora y 50 minutos de viaje. Ah, estás ahí entonces. Y vuelvo justamente el 29 a las 8 de la noche. Comer totita de billete. Hay más igual, hay más. No, oh, Nabu, ¿qué pasa, Nabu? Deja de comer totita. Mirá cómo dejó el plato la totita, mirá. No quedó nada. Pará, vivo pinchado el plato. ¿Qué me dijiste? Disculpa a mí. Pero vos tenés que poner bozal a la totita. ¿Cómo? Lo conoces de Rodrigo. Sí, estaba escuchando que iba a empezar. Sí. Después le mandamos una foto. Están preguntando si salió el asado. Contale las peripecias de la vida. Y bueno. Mirá, asado no sale. Sale algo asado, pero no sale asado. Un facu asado. No, porque tengo chorizo, tengo salchicha parrillera. Y tengo unas... O sea, el hecho es yo hacer las pizzas, estando donde teníamos que estar. Ya tengo la masa hecha, tengo la salsa, era solamente hacer la masa, ponerla en la parrilla y... Pero no me da el tiempo, o sea, hubo pequeños inconvenientes y no lo voy a poder hacer. Claro, la masa que... y la salsa que la hacemos en casa, porque no está problema. Sí, ya me lo pidieron también, así que no garroníes porque ya te garronearon. ¿Se ganaron de mano? No, además de eso hice una masa así... Y ahora cuando fui a la ladera ya me había levantado la tapa del bol, que es un coso así. Ah, le dio una cosita. Sí, le dio bastante. Te está preguntando Rose sobre el sorteo. Dice, ¿ya se hizo? Que decirle que no, nomás. Ya se hizo el sorteo, ya le vamos a dar los ganadores. Totita, lo lamento, pero vos fuiste el noveno suplente. Todos los premios lo ganó el viejo acá. No fue arreglo, no diga que arreglo, ahora empiece que arreglo. No, yo le decía a mi hijo, pero de todos los que hay acá no conozco a ninguno. Es medio millón de personas, ¿se conoce a todos? O sin bueno, sí, está. Cuando vienen y me dicen, Tata, ¿te acordás de mí? Yo hablé contigo hace como 3 meses. Bueno, pará, no puedo acordarme, no puedo. Nos mezclan nombres de nosotros que éramos gente. A ver, le digo Sergio a veces, y Sergio Sebastián. Es el otro de allá. Entonces, Sebastián o Roberto para vos, no sé. No, son Matías, no son Matías. Soy Matías, pero para ahora vos... son Matías. Ahora son Matías, sí, sí. Ahora los ubico bastante bien. Y de noche Paula. Pues saco los viernes y me agoto. Ya que te vi por el Rubel. Yo no puedo tomar. Muy asiduo al Rubel. Me encanta. Sí, tengo un amigo ahí. Porque... Porque vaya la mía, ¿no? Juegan jungla, ¿no? Que cae, porque... Sí, juegan jungla. Ahí está, juegan jungla. Tienen en el bush. No. Son como una Caitlyn porque viene con el escopeta. Tremendo. Es una banda. Yo ando tomando café mirando. O viene con el. ¿Cómo es el de Free Fire ese que viene con el sartén?
Sí, ¿te acordás que decía el otro también? Y sartén con mango también. Claro. Dormimos ahí. Nadie ha traído las figuritas del mundial, estaba diciendo. Habríamos. ¿Nadie las va a coleccionar? ¿Las qué? Las figuritas del mundial. Figuritas del mundial. Yo tengo este tema. No sabes cómo está la gente como loca. Sí. Es tipo, yo también me puse a abrir, no voy a decir la gente. Yo tipo, abrí un poco. Yo me puse a tener una historia, están como locos con 10 millones de paquetes. Como nene, somos la Natalia. Es que si yo tuviera plata, me compraba. ¿Vos sabés que? Platalia. Opa. Acá llegó el Capu, estaba preguntando por el Capu, mirá. ¿Querían hambre? Bueno, ahí tienen. ¿Quién andaba preguntando? Acá en el chat. Están preguntando por el Capu, yo como saludo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo anda la gente? Y bueno, vieron cómo está, como en el stream no está yendo bien, Atelier le cobra unos manguitos para hacer de mozo y ya fue. Me tiro una propina, un 10%. Dejamos la apuesta para listo, ¿no? Claro. ¿Cómo anda la gente del chat ahí? ¿Tengo hambre? Allá está. ¿Qué anda, Lauta? Allá está la cámara. Sí, ya sé, ya sé. ¿Está leyendo? ¿Qué andan los pero chicos? Pero mostrá la picada que te armaste, porque esto la armó el Cafu, toda esta presentación. Miren esta presentación, gente. Esto es categoría. Nunca puso tan con regla algo en su vida. Nunca le puso tan empeño a algo. Hermoso el taller, es el motor. Ah, compartí en Insta. ¿Dónde estás? Un trajecito para el Cafu. ¿Cómo se puede tirar? ¿Cómo? Me faltó el smoking. Compartís el... Compartir en... Ahí mandaron un mensaje con él. Acá. ¡Largaron! Primero el enlace y ahí tirás una historia y pegas el enlace. Ahí va. Ahora sí. No, porque tengo la... Mismo quiero compartir. Ah, no sé cómo... Tengo la cosa. ¿Qué es la cosa? La cámara. La webcam. Ah, la estás usando como... La hoja. Sí, pero cuando él me autorice nomás. Ah, para hacer más allá de la pantalla. Irium webcam. Que me actualiza ya entonces. No, mozo con teta. Con teta, papá. No. La picaste, está. No son mismas Coca-Cola, no le den Coca-Cola. Con ese con teta, mozo. Pregunta. Una cosa, es hermoso que va con ese, no es mozo. Hermoso. Vos, pará, yo te metí arriba, tonita. Está todo bien, pero. Esperá que apague la cámara. Mirá que se frío. Era un tan pobre por miedo. Sí, yo iría a esta persona tenía bien. Hoy tenemos el aire libre, pasan los autos. Está lindo. Tenemos el taller atrás. No, está bueno. Grato de Excel, por favor. No, está lindo. ¿Sabes lo que me decía mi abuelo? Era chico, si jugás con fuego te haces pis en la cama. Cuidado que la tutita se desconoce. Buah. ¿Dónde? Dale, allá, Peter. Allá se está desconociendo en agua, vos está acá. Allá. ¿Quién? No me digas que es el cabrón. Seguro. ¿Es Malazo? ¿Malazo? Pues abrimos este nomás y con el... Pues Carly. No. Es el ninja. ¿Qué viene, Carly? ¿El ninja? Sí. Ah, bueno. ¿Carly viene? No sabía porque están de paro las cooperativas. Sí, está complicado. Y el, no, por pero, la casa... pero no hay ningún ómnibus. Ah, solo COT. ¿UCOT? No, UCOT. Las cooperativas. No. ¿COT nomás? Verde había 546. ¿CUTSA? Sí. No, CUTSA y COME sí. Pero UCOT. COET y esas no andaban. Ah, estaba como es este. Estoy haciendo trampa. ¿Qué pasó? Acá tenés la cámara de mano. Ahí está la cámara de mano. Cámara 1, cámara 2. ¿Eh? ¿Qué producción? Apuntá la cámara para otro lado que voy a comer. Esto, qué producción. Qué rico, está bueno. Tremendo. Mirá el cambio de escena. Al final no va a venir. Hola. Bueno. Ninja, pará. Vas a tener que saltar por arriba. Oh, pará que ya viene. Vale, chavales. Yo tengo. ¿Cuánto? ¿Tarjeta? No, creo que no tiene efectivo. Ahora le voy a contar una. Pero, no, para. No tiene cambio, pero tienen tarjeta. No, yo te voy a contar una porque no lo va. Si tiene. Pará, me dijeron que no. De una. Ya te lo pago. Tranqui, pero... ninja, olvídate. ¿Qué te voy a decir? ¿Le contamos lo de Interpol o no? Tenemos sí, una para contar. Estamos avivando, si no. No, va a estar olvidando. Sí, obvio. Pará que ya viene Facu. Ya viene el dueño. No le dice el ninja. El ninja, en serio, ¿no? El ninja, en serio. No soy el ninja. Saltá, papu, dale. Bueno, sí, ahora. Cuando vos quieras manejar esa cámara, yo te cambio. ¡Ah, por eso! Ahí está. Listo. Esta es la picada. La pro. La picada que se mandó...
Facu. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Todo de centenario, ¿no? Buenas, esos son los sanguchitos ahí. Cumple, señor. Bueno, gracias. Cambiamos. Sí, oh, no era necesario, muchachos. No. Muchísimas gracias. Te da más pillo, ¿eh? Sí, sí. La cámara. Me encanta porque está hecho con amor. Bueno, Pedro. Bueno. Y acá, me conocen. Carlos, mucho gusto. Acá, no seas tímido. Vamos a correr. No seas tímido. Acá. Acá estamos haciendo un unboxing en vivo. Ah. Unboxing en vivo, a ver. Un regalito. Un bolche. Un bolche. De nuestro amigo Ninja. Hola, ¿qué tal? Ninja. La vuelta ahí que tiene. ¡No! ¡No! Te pasaste, la verdad que te pasaste con esta. Con amor, ¿eh? Muy bueno. Qué bueno está. Qué bueno que está. Bueno, me alegro que haya gustado entonces. No, por favor. Es que no están viendo ahí. Ah, es cierto, está acá, está. No estoy acostumbrado a tantas cámaras. Demasiada cámara. Perfecto. La verdad que hermoso. La hermoso. La hermoso. Bueno, me alegro que haya gustado. Muchísimas gracias. Sí, y no es... Aprovecho a mandarme un salamito. Che, ¿no había... ¿Hay paro de ómnibus? Sí, sí. Sí. Me quedé allá varado en ¿cómo es? Paso Molino. Y no sabía. Y pasó que me dice, mirá que hay paro de ómnibus. Ah, dale, gracias. Menos mal que... ¿Qué me dijiste? Bro. No iba a llegar más. Gracias. No. ¿Te traigo vaso? Dale, sí, no hay apuro, no hay apuro. ¿Dónde quedaron? ¿4, 6, 7 vasos? Si yo traje 15. Sí, pero alguien lo llevó. Se llevaron de nuevo para adentro, capu. ¿Quién lo llevó? Capu. Está fresquito ahora, che. Y es de hoy. Es de hoy. Igual tremenda tarde. Sí, sí. Tremendo. Gracias. Después de los días que pasamos crudos, sí, sí, frío, frío, grises, sí, sí, húmedos, horribles. Se viene calor ahora, olvidate. Ahora en septiembre nomás, sí, los primeros días ya levantan. Ya me dijeron, ayer tuve una entrevista con los de Paraguay, y ya me dijeron, yo les comentaba, sí, que a mí me gusta más bien el frío, y me dice, bueno, acá te vas a tener que, porque la semana que viene, acá está el pronóstico, la máxima 35 grados. La mínima, Nacho, la mínima 20. ¡No! Ah, ya sí, sí, me dijo, si veniste con ropa bien livianita, porque la verdad que... 35 grados. ¿Cómo cambia? 35 grados. Estamos cerca. No, no hay ni un árbol. Está todo... No tengo ni idea, porque la verdad que no. Entré un poco en Google Mad ahí, alcahueteando un poquito, mirando una cosa, pero... no, más bien busqué donde estaba la Conmebol. Que es donde el centro de convenciones de Conmebol es donde va a ser el espectáculo. Y bueno, entré un poquito ahí para ver los alrededores. Ay, mi hijo me dijo que... Me dio el nombre del hotel donde íbamos a estar, que estaba cerca de ahí, que nos van a buscar. Claro, traslado, ¿eh? Y... Bueno, mientras haya aire acondicionado, ya está. Pienso que sí. Y que funcione. Es otra cosa. Me fui a Brasil, me pasó que el aire no funcionaba en el hotel. Ah, qué zarpado. Soplarte para acá. El de trabajo tampoco funciona. Es un dibujo. Mandale. Valen un huevo los aires. Pero un huevo tipo onda, no sé, me pasaron $4,000 un aire acondicionado. Posta, pues necesitas uno de determinados BTU por el ambiente, ¿no? Claro. Y son 250 metros cuadrados, me pasaron. $4,000, $3,000, nos vemos en Disney. Claro. Olvídate. Entonces ellos joden, hicieron una fotocopia, tipo, en y realidad lo bajaron. Y lo pegamos en la pared. Y lo pegaron. Hasta el control tiene un cartón con una. Claro. ¿Sí? ¿Los ventiladores estos que tiran agua? Ah, vos, impresionante. Eso en Brasil lo usan zarpado. Y aparte de verdad. Frío, de verdad. Sí, increíble. Increíble. Acá no vi mucho de eso. No hay presupuesto para tanto tampoco. Yo fui a comprar el año pasado, no el otro, y ya no había coche. ¿Los vasos no los viste? En la mesa, en la ventana. Ah. Allá en la ventana. ¿Te regaló uno para ahora? Perdóneme. Sí, para... No, yo tengo, ya me trajeron. Gracias. Perdón, me había picado de frío. Está fresquito. Permiso. Yo estaba tomando fresco cola, este no lo llamamos marca. Ah, bueno. Estamos ahora. Sí, es como la... Ahora sí. No vas a venir, Carle. ¿Qué pasa, Carle? Ah. Pancho. Me mandó un mensaje, no, y no lo pude.
No pude leerlo. Dale, Carlos, tomate tranvía ahí. Al chileno no voy a ir. ¿Quién quiere? ¿Te libre un poquito? No, no, gracias, gracias. No, ¿bebida cola? Gracias. No, no. ¿Sí? ¿En qué barrio vive, Carlos? Buenísimo. ¿Dónde vive, Carlos? Que no me acuerdo. En Peñarol. Va, más bien casi Colón, digamos. El 329 tendría que tomar. Sí, toma el 329. Sí, pero hoy está de paro, entonces. Sí. Yo vivo por acá cerquita, no mirá. Tengo para la vuelta, no, 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 sí, tomate el Uber que hacemos la coleta. La gente, bueno, no, aquí. Saludos a todos, no puede venir Scarlett. Sí, Malazo, yo hablé con él, me dijo, sí, voy, sí. Va a ser, viene seguro, pero no sabía decir a qué hora, pero de última. Sí, me dijo, lo que pasa es que Martín, que es el que lo pasa a buscar, que vive a una cuadra de la casa de él, tenía fútbol a las 3 de la tarde. Venía después de las 17:30. Claro. Así que. Son las 18. Sí, no, ya tendría que haber estado. Ya tendría que haber estado acá ya. Esperamos llegar. Mira, por ejemplo. Se complicó ahí la. Está muy bien. Bueno, juntamos todos en la pelea. ¿Están peleando? Bueno, ¿por qué no pasaste la tarjeta del taxi? Contá. A ver. No, es que me dijeron, ¿efectivo o tarjeta? Dije, efectivo. Vino la compañera. Pero capaz les podemos explicar por qué no se tiene que pasar la tarjeta en el taxi. Ah, bueno, eso sí. No pasen la tarjeta en el taxi. No pasa. Mira, nosotros, esto está bueno. Y en realidad, obviamente, son grupos aislados, ¿no? Pero habían taxis. Se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo. Que tenían cámaras, entonces lo que hacían era, cuando iban a cobrar, hacían así y ya te firmaban la tarjeta y hacían estafas online. Sí, por suerte ahí hicimos algo y con la Interpol los agarramos. Eso fue a huevo de nosotros. Sí, que zarpado. Cruzando datos y todo. Pero me quedaba de maravilla. Hecho expiatorio. Eso es la última. Sí, iba Juan a entrar los paquetes. Encubierto. Lo que pasa es que, o sea, quieras o no, ¿está? Está en uno mirar el costado, ¿no? Y nosotros dijimos, vamos a la tarde a agarrarlo, porque si no van a seguir jodiendo. Claro, te joden a vos, te joden todo. Joden. No solo a la gente que le roban la tarjeta, sino a los locales. Y quieras o no, a todo el mundo le están robando por todos lados. Entonces, hay que cortarlo de una. Y obviamente llevó empiladoras, cruzando datos, ¿viste? Porque compran tipo en tres manzanas a la redonda y van cambiando la dirección. Claro. Y lo que hacen es envíos express que van en el momento, entonces van a la puerta de la dirección de la cuando llega el envío, porque son en el momento de los envíos, claro. Y los agarran y se van. Sí, entonces claro. La única era agarrarlos antes de que pase eso. Y está. Hubo uno que nos llamó la atención y por suerte... Y se pudo. Sí. Imaginá que tú con tu tarjeta te compraban tu local. Claro, pero es que nunca sabes. Ese es el tema. Y está gravísimo, en todos lados. Yo uso menos tarjetas de eso. Claro. Yo uso siempre la tarjeta. Yo les pego stickers a los números de las tarjetas. Está bueno el sistema de taparle el código de atrás. Está bueno. El código de atrás. Sí, 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 el que te piden. Ahora, y cada vez va a ser peor esto. Porque a medida que todo el mundo tiene cuentas bancarias digitales y las tarjetas y ya no existe la plata, va a ser tremendo. Yo siempre digo que en Uruguay no tenemos los hackers que hay en otro lado. No lo llamen. Nos pasen a todos. ¿Sabes cómo? Falta nada más, malicia. No, pero. Pila de estafas que hicieron en los últimos tiempos los hacen desde dentro de la cárcel. Los tipos mismos, si los flacos estuvieran afuera, ¿qué harían? Pero tienen todo el tiempo del mundo para pensar cómo hacer. Pero ¿y dónde sacan para hacer eso? Pero es lo que dice. Y ven a... Son caminos que elige la gente. Claro. El tema también, los caminos los puedes tomar. Pues nosotros, por ejemplo, la plata la recuperábamos porque era por Mercado Pago, pero yo no quería que jodan a más gente. Entonces, tipo, nos lo tomamos medio personal. Está bien. Y salió bien. Está bien. Por suerte. Por suerte salió bien y eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad que. Siguen estando. En algún momento O sea, van así. Sí, lógico. Como dicen, se pasan el dato vos, si agarran esto, no sé qué, compran, lo agarran en el momento y no te pueden agarrar nunca. Entonces se van pasando el dato. Si van a anunciarlo los ganadores por Insta o por acá nomás. No, ahora en un ratito nomás los anuncio. ¿Pero qué vas a subir a Instagram? ¿Para quién? Que dice que se tiene que ir el muchacho este. Muchacho. Rose. Rose Twitch. La Rose persona. Twitch. Ya. Le persone. Le persone. Viste que lo refresca. Sí. Sí, sí. Sorry. Ay, mamá. Eso lo refresca.
Yo me viví, puse el camperito. Si no le entramos a eso que está ahí, ¿no? Ahí levanta un poco la temperatura. Esto toca, tiene más pinta. Estamos mirando con cariño. De leche, olvídate. Yo voy a hacer una transfusión directa con Telio. Está de manga corta, mira. Yo tengo 32 años. Como mismo. Eso es sangre. Eso es sangre. Salpado. Después le digo. Después anda, no, que tengo neumonía, ¿viste? Ah, capaz que está haciendo la. Está prendiendo el fuego. Habíamos coordinado algo y. Puede fallar, dijo Tuzán. Él tiene que estar presente. Pobre Tuzán. Sí, si y Barato nos estaba quitando para ir a jugar un bowling el viernes. Sí, pero yo no estoy. Ah, es por eso entonces. Claro, por eso me tira a ganar más. El viernes podemos. Está aprovechando que no vas a estar para ver si pesca algo. No, pero creo que no sabía. No sé si se acordará. No me gusta eso. Pero cuando dijeron, ¡oh, bowling! Dijeron el 29, ¡no! Está, pero lo armamos otro día que pueda. No, o que no. Así nah, pero, nosotros. Es impresionante cómo juega. Se juega todo. Sí, no, pero fue un día. No. Siempre quedaste en el podio. Siempre quedas en el podio. Eso fue un viernes. El miércoles fuimos con las mismas personas, pero eran más o menos, y salí cuarto. Éramos cuatro personas y yo estaba en cuarto. Y la anterior quedaste primero. Junto con él. Ah, sí, contigo, con eso fue increíble. No, con él. Hicimos el mismo. Pero nunca más le pasa. No, obviamente. No, no fue suerte. Pero uno en un millón. Porque no me quisiste dejar solo. Claro, por eso. No te quería dejar solo. Claro, vos estabas de la otra línea. Fue increíble eso. Son días, viste, que uno está iluminado. Tira. Después no te pasa nada. No. Bueno, y ese día que gané. Reconozco que sí, wow, estaba pero iluminado. Una locura, no, porque las dos primeras que tiré fueron media chuza. Después tiré dos más. Una locura. Y después fueron cuatro chutas corrida. Una tras de la otra. A veces pasa en el bowling, en la Street Fighter también pasa a veces. Uno se ilumina. Uy, si viene Mariano te agarra. Soy una historia y mando saludos ahí. Gracias. Gracias, Transporte. Transportix. Sí. Ah. Ahora Transporte. Ahora Transporte. Ah, Transporte, ah, talo. Ya te bauticé. Tata te bautiza. Gracias, el pro. Gracias. Brunner Ger. Saludos, gracias. Brunner Ger. Transportis, ahí está, vamos arriba. Muchísimas gracias. ¿No usas Twitch? No, ahora, pero empecé a usar. O sea, no. Sí, la verdad, sí. Lo tengo ahí pronto. Pero... Fran Trigo te dice si lo puedes saludar. Pa. Saludos, Fran Trigo. Sí, fue la primera que me había contado tu hijo. Ah, ni idea, no sé cómo la moví esa. Me dijo tu hijo, cuando quieras hablar de Centenario, cuando quieras saber del sorteo, que me avises. Ah. Ya me pasó, me trasladó conocimiento. Mira, me te pasó el pique. Che, ¿de quién es la picadita? Un PNT. Pimba. Ah, que tengo que leerlo. Yo te tiro el pie, vos rematalo como quieras. A ver si puedo entrar acá. Si querés, andá y pedilo. ¿Cómo tú vas a ver? Ah, se movió bien, ¿eh? ¿Cómo sí? Yo me quiero mover. Yo creo que los sábados siempre... ¿No tiene frío, Pedro? No. Mucho macho de lente. Pasa que vino con el... 126 kilos de abrigo. Vamos a hablar otra cosa. Por suerte la reja se arregló. Bueno. Fui a las 8 de la mañana. ¿Viste vos la primera? Voy el 9000, Nacho. ¿Eh? El 9000, Nacho. ¿La fiesta se hizo, fue un familiar chiquita. Ahí va. No sé qué ropa, sé qué para hombre. Bueno, más una razón de... Pues nosotros ahora este año cumplimos 15 años novios. Y está ahí, el día anterior a ese fue pasamos. A la fecha. Bueno, pues... ¡Dale, Martín, vamos! Y dije, fue un día, tipo, vamos a pasarnos, ya fue. Malazo dice que ya viene en camino. Dale, Malazo. Lo hacemos bailar ahora, ¿viste? Vamos a bailar. Martín, este... Ahora TikTok no le baila. Sí, ahora baila, dale. Bien, zapado.
Aparte de la calidad. ¿Ve? Terminable. Porque él me puso. Cuando hable del centenario, cuando hable de los premios. Bueno, te pongo el video, empieza a hablar. ¿Vos dale. Me decís? Te pongo centenario. Bueno, centenario, que es el que listo. Nos dio las picaditas, los chorizos que están allá. Son cheta, chorizo, chorizo gourmet, chorizo ahumado, longaniza ahumada, salamín ahumado, chorizo extra centenario, salchicha parrillera con cheddar y bacon. Bacon. Salchicha parrillera clásica, chorizo con cheddar y bacon, salamín o salamen, longaniza y húngaro. Esto es todo lo que mandaron. O sea, en este momento estamos mirando ustedes nada más. Cositas, salamín, longaniza y... Pero después está lo otro que lo están preparando en la parrilla. Y gracias, Centenario. Vamos arriba. Muchísimas gracias. Con la receta linda y todo salió. Sí, sí. Para los que no saben, bacon viene a ser el tocino y el bacon. Sí. El bacon, el... Bacon, sí, como panceta, cabeza. Panceta, ahí va. Ahí está, panceta. Es machete igual, decir. El bacon. Estoy viendo que capaz vaya, estoy arriba. Las maderas son muffins. Ah, es verdad. Sí. Yo lo que sí sé es que esta tabla estaba pinchada, por lo visto. ¿Viste qué sí. es? Y cayó todo, desapareció. Bajada para acá. Ya puede disfrutar para mí. Y acá, mirá, acá están como con, mirá, como vergüenza y no comen. No sé qué está pasando. La mayoría está pasada. Juan tiene vergüenza. No, Juan no tiene vergüenza. No, no tengo vergüenza. Ya lo vi. Vergüenza contar. Bueno, me viste en la pantalla de cómics. Tal cual. Ya. Después vemos lo otro. Ah, bueno, bien. Lo de los premios. ¿Quieren saber los premios, no? ¿Quieren saber los premios? Bueno, este momento. Algo para acá, ¿me podés contar sobre los premios, Telia? ¿Cómo no? Nicolás Heredia. Gracias a. A Cougar, Acer. Bueno. ¿Y el otro quién es? Telia. Mi viejo con mi casa. No. Torque. El mouse Torque. Pero era de. ¿Cómo era? Mouse. Mouse no, es. Torque. Pero no me acuerdo el nombre de la. Es ZRA. Toro, ¿no? Toro, sí. ZRA. Es ZRA. Es real. Es real. No me acuerdo cómo es real, ¿no? Igual bueno, en la pantalla ya los están viendo, ¿sí? Está, ahí la están viendo justo, ya Toro. Ahí está, Toro, ahí está, bueno. Les digo, voy a decir 5 premios primero, después digo los otros. Vamos arriba. El primer búnker, el saco.wea. El segundo búnker, Agubila 98. El tercer búnker, Tipo 97. El cuarto búnker, Caro Vieras. Y el quinto búnker, Dami Twitch. Dos, cuatro, cinco. Está, dije cinco. Me queda uno. Federico Guichón, el otro búnker. Federico.guichón. Cualquier cosa, los que ganaron, sé que me mandan un mensaje a Instagram o un susurro. ¿Dónde se puede ubicar? ¿Dónde se pueden mandar? O si pueden pasar por mi casa a buscarlo, coordinamos. Por eso no hay problema. Y bueno, está. Seguimos. Saludos a Ninja, están poniendo. De Caro, guión bajo Oda. Vamos arriba. Caro. Saludos, Caro. No sé. Caro. Saludos, Caro. Lo quiero mucho, abuelito. Una mica, saludos a Gabriel. Gracias, Israel. Israel Melende. Malazo en camino. Sigue en camino, Malazo. Vamos, Malazo. Camino Carraco. Sí. Malazo, ¿dónde estás? Está haciendo el camino del dragón, Malazo. No, no llega más. Apresúrate, Malazo. Vamos, Malazo. Bueno, ¿todo bien? Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos? Están preparando los chorizos. Contá qué están haciendo en el fondo, porque tampoco tenemos acá fútbol. Es que yo no sé qué están haciendo en el fondo, todavía no he oído. Están prendiendo el fuego, yo lo que digo es que está el productor, vamos a decirle. Ah, eso sí. Y está Cafu, que está hermoso. Está el productor, el Cafu,
que gracias a él que estamos acá compartiendo la casa de él. No hay dirección, ¿no? No hay dirección, no, no, dirección. No se puede ver, no hay problema ninguno. Por la duda, reconozco esa baldosa de esa cuadra. No, tapalo, tapalo. Solo sirve si mandan pizza. Es una pantalla verde. Ahí sí. Traigan sólido, diría Omar Duque. Ah, qué duro. Hubo una que se copó para traer y no contestó más. Preguntó cuántas personas éramos y le dije y adiós. Era eso nada más. Ay, mamá. Era cuántas personas éramos nada más. Estaba Tatiana. Tatiana, no sé, claro, no hubo mucha gente. Y es una que está en el Parque Rodó, muy famosa. Ah, ¿verdad? Que tiene varias casas, tiene. Y mi hijo le escribió y. Sí, no hay problema ninguno. ¿Cuántas personas son? 15. Nunca más. Hasta la próxima. Me alegro que sean unas cuantas. Qué bueno, que pasen un saludo. Ya, lo que pasa es que nosotros nos dormimos un poco por el hecho de no andar pidiendo. Pero. Ah, bien, llegaron. Llegó, no, eso, nos matan. Malazo. Sí, papu. Me gusta que te Nacho. No escucho. Ahí. Sí, vení, por favor. Sí, por favor. ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Necesitas que te ayude algo? Voy. No. Que lo recargue, está en la ladera. Que lo recargue. Te agarro el celu por el chat, ¿eh? Bueno, no veo nada. Mario, vos manejo, usted maneja el celu. ¿Cómo es sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Phil. ¿Eh? Refil. 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 Se te recarga, refil. Ah, sí, ayer fui a una hamburguesería que yo estuve ahí, en la de Burger King. Estuve ahí cuando vos estabas. Solo quiche de chiquera. Ah, no se dice marca. Pero está igual, no hay problema. De Burger King ahí en 18 y julio de Burger King. Y ahí tiran pistas hasta que uno adivina. Tenés 30 minutos para rellenar la bebida. No era malazo. Entonces yo dije, cuidado, dice malazo. Si era malazo que el 81 y el 83 pasó. Sabían limitar el refil, viste, porque en Uruguay no sirve. Media hora. Estuvimos con Mati hoy. Por media hora. En Uruguay no sirve. ¿A qué hora fuiste? Opa, no, ¿sabés que fui? Cuando vos estabas, porque estaba justo en la historia, fui a comprar un... Sí, no importa. Y me dijeron que no tenían agua y que no pude entrar. Pero fue una parte que estaban en la puerta arreglando, no sé si viste ahí. No, yo estaba arriba. Vos estabas arriba. Estaba en la Plata Alta. Justamente ahí estaba Di Manacho, que había hecho el torneo. Ah, ahí va, que estaba lo del... El torneo de Free Fire. Sí, ahí está. Viendo lo de Free Fire. No era para eso. No era. Y en la Plata Alta. Y después llegué, miré, me puse a mirar y digo, justo cuando estaba. Casi nos cruzamos. ¿Cómo salió la de Free Fire? Bien. Bien. ¿Quién ganó al final? Franco. Yo no conocía nada. El Franco no. Rey. Jay. Era unos enfermos todos de juegos. Sí. Era un loco que no había chance de ganarle. Pero qué bueno que apoyen y hagan cosas así, ¿no? Sí, se está metiendo recién ahora. Básicamente por necesidades internacionales, obvio. Como en Argentina ya tienen equipo y todo. Claro. Están empezando a involucrarse acá en Uruguay. Igual creo que acá en Uruguay hay un equipo de Free Fire, si no me equivoco. Pero no, Marta, estamos hablando de Burger King. Ahora le dijeron todo. No se puede decir. Lo dijeron todo. Pero. Yo le dije, no diga la marca. Vamos eliminando a uno. Yo dije, fui a una hamburguesería. Fui a Burger King, no sé qué. No diga. Ya lo dijiste de nuevo. Y bueno, ahora ya está. Las acciones de Burger King ahora subieron, tipo. Timba. No, pero están involucrando y están tanteando recién el terreno para ver qué otras acciones hacen. Pero tienen tremendo interés. ¿Se puede hacer algún campeonato grande? De cabeza. Sí, eso está bueno. El tema nada más es verlo, porque me quedó como una idea, esto totalmente fuera de todo, como que están todavía muy tímidos. Y no tienen idea, capaz de nada, lo hicieron solo porque le pidieron de arriba. Capaz. Sí, y a su vez convencidos por la agencia que trabajan. Claro. Entonces, como que ellos como marca lo aceptaron y quieren meterse en ese caso, inclusive la vez pasada, la última inauguración, habían hecho una guerra freestyle de gallo, supuestamente, que también estuvo recopado. O sea, pues están comprobando. Es que está creciendo mucho. ¿Qué pasa? Que lo que está explotando ahora. Sí, están actualizando a poco. Exactamente. Porque hay muchas cosas que. Muchas casas que no saben nada todavía de la plataforma y eso. Lo que creció esa empresa como con unos años, increíble. Antes era arcos dorados y esa.
Pero la bella estaba allá arriba. Sí, esta es la pasa. Mil veces. Aparte de hacer más acciones, capaz. Sí. Eso es importante. Bueno. Viene Harley. Bien. Me alcanza mi hermano en un rato. Dale, arriba. Che, ¿algún otro evento en Uruguay así que esté tratando de desarrollar? La Freaky Fest, capaz. Freaky Fest es lo más próximo que viene. Sí, el Lato va a ser, ¿no? Y se viene otro más para octubre, ¿no? 15 y... Pasa que todavía no está anunciado, por eso 15 no y 16. Pero ayer estaba como este... Mati. ¿Qué? Mati. Dipi. Dipi. Dipi fue que me decía. Sí, está, pero te lo dijo a vos que vos la conocés. Claro, pero lo que pasa es que del otro lado están medio, medio lerdo. Y bueno, está, pero está. Te lo dijo a vos porque estás metido en el ámbito. Pero nada, hay otro evento medio grande, capaz que más por octubre, 15 y 16, como dijo él. Pero todavía no está anunciado oficialmente. Falta poco, tienen que meterle. Sí, sí. Pero es en octubre. Claro, es una locura. Es la mitad de octubre, pará, ya tendría que haber estado hace rato. Sí, hace rato, hace meses. Ya te digo, a mí los de Campus Party me hablaron como... 4 meses antes. Es que esas cosas se hacen con tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Que salga bien, lleva y tiene que haber tiempo. Sí, sí. Aparte de este, va a ser grande. ¿Sí? Pará, no me digas eso. Falta un mes. No, o sea, la locación va a ser grande. Bueno. Sí. Creo que así nos cerré nosotros. Pero que es internacional. No lo conozco, pero no tan grande. ¿Eh? No es tan grande. Ahora, pará. ¿Y no está cambiando de lugar? Decilo en voz baja. No, pero esto se escucha como... ¿Dónde es el evento? No hay chance, ¿no? Escribilo que no se ve. Escribilo, ahora queremos saber. Aquí está el micro abierto. Ya sé. Escribilo. No, entonces lo compraron. Con el fútbol. Sí. Era otro lado originalmente. El walkie. Ahí va. ¿La Gamecon? No, estábamos hablando diferente, entonces está. Estamos hablando de otra cosa, entonces. La Freaky Fest que se va a hacer dentro de poco. No es Freaky Fest. Ah, esa. La Freaky Fest es ahora, sí. Sí. Septiembre. Sí. En el Lato que graba hace poco. En el Lato, sí. Esa bueno. No. ¿No? No. Tampoco, porque. Papá, dejalo en la esquina, ¿no? ¿Qué hay? Ah, no, yo sé. Es por lo que yo creo. Está. Ya, padre. Ah. Pensaba que era por alguna. ¿Qué viejito? Mi casa va a comer al fondo. Gracias, Rocío. Saludos, barra, saludos, Pablo. Todo sirve para tomar un buen tinto. No se puede tomar tinto. Está prohibido el alcohol. ¿Por qué no se puede? Porque mi canal es... Family Friendly. Ah, está. Otro más chocolatada. No, es bebida cola. Almíbar. Este licor de dulce de leche. Es un licor de dulce. Pero pues yo veo que cada vez que lo agarran a meter se pincha un poquito. ¿Sí? Sí. Y esto que no lo abrió todavía. Tiene pinchado. Telepáticamente lo está tomando. Ah, bueno. No sabía de la habilidad de mía. Pues es mentira. Está buena, entonces tiene razón, la vamos a guardar. ¿Viste? La duda que alguien tenga las habilidades mías. La escondió, sí. Bueno, yo creo que... Cerveza no, Diego. A ver ahí, ¿el auto este para acá? No. No. A mí se prendió el taller de la sí, como que se activa de noche. Es como, parece que te arroba. Ahora empezamos a ver, tú de colores. Hace dos. Sí. Está raro el taller del barrio. Si te das cuenta hay un... Ah, capaz que de repente es el dueño de la casa y no voy a entrar. Capaz que sí. Ah, el padre, capaz, ¿no? El padre, sí. El padre. Dijo que ahora estaciona arriba de nosotros. No pasa nada. Lo bugueamos el auto, no pasa nada. Oh, in-game. ¡Vamos arriba de Mallorca! Siempre ahí está Mallorca. Papu. Opa. Siempre que me hablo lo confundo con Canarias. Y no, es cierto que es Mallorca, de las Islas Canarias están en el otro lado. ¿Cómo vienen mis hijos de la Street Fighter hoy? ¿Eh? ¿Es eso que te asesina? ¿Eh? No, que hubo un campeonato de Street Fighter donde alguien perdió ahí. Una que Vio cómic.
Estuvo ahí en el podio, pero me llegó. Bueno, ¿ah, sí? Yo tuve que asumir el lugar de campeón. Se alinearon los astros, pues él es horrible y ganó el campeonato, que eso no lo pudo. No. Y se no salvó, te lo gané el campeonato. Vos lo dejé afuera, acá. Tengo un amigo que ganó el Montevideo Comic, creo que en 2010. Ganó él. Todo, sí. Probablemente lo dejamos jugando, tipo, tal, vino con el premio, creo que era una remera, y se ganó. Sí. Y Juan se salvó que no estaba yo, porque si no... Chau, no sé, mirá que ese fue marchaba. Mi día. Ah, bueno, sí, capaz que estabas iluminado. La promesa ahí. No, bueno. Tenía que repartir un par para acá porque también pegó. Aparecieron los limones. Sí, ven ahí. Buenas. ¿Qué dice? ¿Qué dice, papu? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, loco? Hay un par para acá porque también pedido. No. Nos apretamos. No hay nada. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a explicar un poquito que entramos todos. Entramos. Dale, Juan, venimos a estar todos bien. Tenemos que estar conmigo. O sea, no estamos por ningún lado. Qué momento. Qué producción. Está despegado. Vamos, ¿por dónde va a pasar por el fondo? Sí, se lo va apoyando. ¿Gustó? Por nosotros. Bueno, se vino el refil. Miren el lado positivo. La moza. La moza. No, la moza porque quiere comer, por eso. Ah, con razón. Fue para buscar. Eran tres platos y se comió uno en el pastel. Sí, sí, no. ¿Cómo andan, amigos? ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Siempre y sí, Diego. Gracias, Patiú. ¿Se muestra marca o no se muestra marca esto? No, no llega a internet. No, no se muestra marca hasta acá. No sé. ¿Qué puto está acá? ¿Por qué? Pero no, no muestre marca, muchacho. ¿Quién te posturea vos? ¿Eh? Ninguno, por eso mismo. Claro. No, la Monster. 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 ¿Sí? Monster me trae. Ah, bueno, vamos fuera de la cámara. Sí. Vamos a tener problemas si no. Cuchillo ahí, le arranco esto de plástico. Te raspa un poquito adelante. Mirá lo que hice yo. Inteligencia. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta cara de no aparece. No, por supuesto que no. Si estar hablándome con mecánica, si haces sinceridad, Exactamente. Malazo. Dame un vaso, me hicieron un vaso. Malazo. Saludos de parte de Fénix. Saludito, Fénix, pa. Nosotros había tenido medio país. ¿Era un vaso por ahí? No, esperando el malazo. No, estaba el viejo kamikaze, sí, estaba haciendo de mozo. De moza. Está que está comiendo. De moza. De moza, dijo. Por de. Perdón, dijo de moza. Sí, papu. Bueno, vas a ver, gracias por estar tomando de mi vaso. Malazo, mala, Diego. Ya fue. Ah, bueno, sabes cómo me siempre. El de Juan ya está acostumbrado. El viejo se había ido a jugar unos minutitos. No, el viejo fue a fumar un cigarrito. Tócase la capa para ver. El viejo se fue a fumar un cigarrito. Perdón, perdón. Señor, le estaba picando el chorizo. Oh. ¿Con qué? ¿A quién? ¿Con él? ¿A quién? ¡Ay, filoso! Con este remangue. Ay, ¿cuál es tu? ¿Se ve movido ese cumple? Sí, sí. Gracias a Dios, lleno de amigos. Lauta, si decís que la estoy, ya arreglás el descuido. Ahí está, tenés razón. Que diga que es asquerosa y se arregla todo. Está bien, está bien. Buena estrategia. Deja de tomar esa basura. Sí. Voy a tener que terminarla, pero con mala gana. Sí. Mirá que se ve la cámara. Dale, Johnny Boy. No, ¿qué vas a venir vos? Johnny Boy. ¿Qué vas a venir? Mirá, Johnny Boy dice que venía. Llego ahora a la medianoche. Me sí, más o menos. Es de San Carlos. ¿Cómo se llamaba el que entró a tu chat? Ah, no, por tu casa era. ¿Cómo? ¿El otro día? Ah, no, por tu casa. Hermoso nombre, ¿verdad? Johnny Boy, ah, no, por tu casa. No sé cuál es el mejor que venga. Yo... Es el Johnny Boy que está con no. Nada, estamos comiendo una picadita de centenario que nos mandó. Era centenario, ¿no? No metamos la pata. Sí, no, no, sí, sí, alimentos centenarios. Me llama la atención todos los que se quieren tirar para acá. Está, viejo, Fénix. Cobra ticket. Me dicen Fénix. Claro. Saludo. No puedo hablar, estoy comiendo, Feli. Pero vemos, mañana hablamos, papu. Un besito para vos también, tené que no te pongas celoso. No, no me pongo celoso yo. Si son grandes, ¿cómo? ¿Qué me voy a poner celoso? Por favor. Estamos todos en la misma. Ah, está en Montevideo. Ay, no. ¿Para qué hablé?
Bueno, Johnny Boy, dale arriba. Así que sí, voy. Bueno. Le hago honor a Sonic. Yo sí voy. Yo te tuviera la dire, me tiraba. ¿Qué te tiraba? Epa. ¿Qué vas a tirar? Bueno. No me tiraste. No, ya te digo, no me levantaste. Sí. No. Mira que estoy un 9 de área, te lo meto al hombro. No, él sabe que yo remato también. No me la levanté. No me levanté ese dentro, serio. Gracias, Johnny Boy. Sí, igualmente para vos. Cuidate. Saludos a todos, que pasen bien. Y guardarlo. Bueno, ahora voy a poner la... el abrigo porque estoy... ¿Entró el frío, en serio? Sí, sí. Tengo un poquito de frío acá. Acá nomás. No, tengo un poquito de frío acá nada más, ¿sí? Después no. Yo estoy considerando la campera de la campera porque... Está matando el frío. Es que baja el sol y pega. Ya. Gracias, Muchoa. Muchísimas gracias. Nico, yo no te conozco, Nico. No sé quién sos. El Nico. Saludos para todos por ahí. Felicidades por los 2 años. Y ojo con el Dima, que es terrible. Oh, no, Nico, no. Igual claramente no los conocen a estos dos. Y bueno, es de Uruguay, ¿no? Me conocen, sí. Es de Uruguay, así que... No es lo suficiente, me parece. No. El peor de todos es ese Dima. ¡Vamos! Yo a lo que te dije, mira. Te voy a mandar a la Totita a tu casa para que veas. Y después te cae la moza. Me pasa de eso y voy sin sale este hijo, se cae con... bueno, no hay problema, me dicen Fénix, no hay problema. Un abrazo de España, mucho apoyo, felicidades. Gracias, 811. 811, fue la Cruzada Libertadora. 811, ¿no? Sí. Gracias, Laurel Palguizo. Feliz 2 años, tata. Con otro de manteca. Tremendo nombre. Pa, este ya, ese es para vos, viejo. Malboro 2. No, 51 tiene. No, salud, feliz cumpleaños, gracias. Papá, esto es más sano, si esto no tiene tabaco. No, pero no tiene nada. No, pará, estamos haciendo chivos de nuevo. Sí, no. Pero esto no tiene acá, esto. Los descartables. No pasé la marca por la duda. Peor todavía. Pensé que eran servilletas. Pañuelito descartable. 50 sope. Rompe pecho. Bueno, mirá el lado positivo. Sale un peso más barato del nombre de la marca. Y el otro día fue uno al almacén a comprar un paquete de cigarro. 200 pesos. Pero eso lo bajás con el pecho. No, esto es buenísimo. Disparate, 200 pesos. Ahora, un rato, si querés, pido uno de los troncos que están prendiendo. Viejo, largada de longaniza o el chorizo. Viejo, nos cruzamos. Pare de sufrir, papá, el pastor Jiménez. Hay que comer, tranquilo. Están sufriendo, a ver, pues no ven latrando. Siempre con el chorizo. Te conocen. ¿Dónde te vieron? Están a tierra en el chat. Están con todo. Cuando viste pero... el auto hoy, yo no estoy escribiendo, claro, yo no veo nada, ¿qué decía el auto hoy? Es que yo pensé que eras vos que estabas escribiendo. Claro, yo no estoy escribiendo, ¿qué onda? Ah, sí, lo vi. Parece, pero no. Pero no. Esto alter ego. Sí. El multiverso. Es mi variante. No, claro, es la variante. Yo soy gracias, Semilla, muchísimas gracias, gracias por esa suscripción. Técnicamente el Semilla puso su semilla. Exactamente. Vamos a suscribirnos, papá, a tirar bike, hay que pagar todo esto, papu. Claro. Vamos arriba. Ponga cepillo. Te lo digo yo, ¿por qué no me...? ¿Qué pasó con mí? No, es que no me... ¿Cómo es? No me... ¿Qué pasa, Nikito? ¿El Flames? Manquito, hermoso. Ah, le digo, manco y se calienta el Nico. No, Lauta, no pasó nada, quédate tranquilo, no pasó nada. Ah, no, que nos pudimos el nombre de canal. 51 mata a suegra. Ah, entonces me trescaba. ¿Dónde tengo que llevarlo? Decime. Grande, Totito, ¿qué pasa, Nico? Ahora en un rato después nos pasamos para el taller de enfrente. Sí, ¿no? Sí. Veo que están activando. ¿Por qué le van a medir así? Está movido. Llevamos comida y nos dejan. Llevamos comida y nos dejan pasar. Mirá el movimiento que hay esta hora. No, eso estaban de jodito de temprano. ¿Sí? Es tipo el asado en el que no comen nada. Sí, ahora sí. Está abierto 24-7 y no veo. ¿Qué pasó? Y tienen una marca que no es refresco cola. Nos fuimos para ellos. El Tipi juega. Saludos a todos.
¿Qué pasa? Vamos a DP. Gracias. Modo inteligente de Nueva York. Sí. ¿Qué será eso? Sí, sí, servicio completo del taller, está todo. Dipi, todavía no se puede decir nada porque hace un rato tuvimos debate. Vamos a cruzar las totitas para frente, ahora no vamos a mirar. Pero son las escenas. Tiene escena, chivo. No hay peligro. ¿Viste? Tenemos que hacer eso nosotros. ¿Qué nivel de producción? ¿Para qué quiero aprender? ¿Qué pasa? ¿Derecho de autor? Sí, sí. ¿No se paga propiedad de vida ajena? Vamos, vamos, vamos. No, eso lo hizo mi hijo. Bueno, de hecho, tu papá, entonces. ¿Qué cuarto ves, viste? Todo acá capitalizado. Mirá lo que puedas, acordate lo que puedas. Mirá, acordate. Estoy haciendo fotos. Con los ojos. Sí, sí. Cambiamos la escena cuadrada por una rectangular y es nuestra. Es diferente. No, la verdad que se pasó. Sí, sí. Incluso estaba en mi casa, puse una cámara. ¿Por qué con los celulares? No con cámara. Y puso los celulares acá, 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 vení, vení, vení. Mira, ve esto, toca, ve. Claro. Quiero esto, quiero la escena, soy un capo. Cambia la escena. Bueno, viste, podríamos hacer eso para los directos después, poner muchas cámaras. No, 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 no tenemos esa producción. No, tenemos. Pero bueno, está, viste, está bueno pensarlo. ¿No es este? No. ¿Qué programa? Eso es el que está luchando con el juego, que hace 3 horas. Eso es. ¿Cuál es? OBS, cámara. Sí, OBS. Es este. No se puede hacer chivo. Ah, pensé que te habías puesto a usar ese. No, no, lo que pasa es que yo como mandame el chivo. Está bien. Entonces yo no tengo que salir, entonces, pero ¿qué quieres hacer? Está bueno porque antes de empezar, ¿y esto es para streaming? Hoy que se come, pregunta al DJ. Luego para grabar también, para hacer gameplay. Vas a exportar los videos. Pero está bueno porque antes de un directo podés poner una pantalla que diga, directo empieza en tanto. No, espero que no me diga. Estudio. ¿O es esto? No, ¿en serio? Sí. No, yo lo estuve ya acomodando todo, lo tengo medio pronto ahí. Es que vos. ¿Balazo yo sé para el baño? Dice. Bueno, sí. No, bueno. Que traiga el wifi cuando venga. Sí. Oh. Estamos todos en grande, Jorge. Tráete el wifi. ¿Estás con frío, viejo? Toma un vaso que te lo traigo. ¿Qué te lo traigo? Vení, tomá, tomá. Seguro, me querías. Pedí que te lo ponga pegado a mí mangando. No, pero yo te traje algo para comer también. Es como una. No, está siempre activo el taller enfrente, sí, sí. ¿Cambiamos la escena? Ponelo. ¿Pongo? Yo quiero... Ah, no, así. Ahí, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a poner 5 minutos nada más mirando la picadora. Un escaneo ahí. Todos los... Hola, mamá. ¿Los invitados? Hola, mamá. ¿Estoy bien? ¿Viste, mamá? ¿Qué me dijiste? Me la envié. Que no fuera los jueguitos. Mirá de quién te burlabas. Mirá de quién te burlaste, mamá. Ahí va. Tengo matemática, pero estoy acá. Dale, ¿no? No me dejás jugar LOL, mirá dónde llegué. ¿Cuántos mil le gasta la televisión? Y acá con un par de camaritas y celulares, mirá. Ay, madera 7. Es lo que a veces yo le digo a los botijas que me dicen, ah, lo que pasa es que yo no tengo cámara. No, no, no seas malo. Yo no tenés buena cámara. Tengo 71 años y sé que ahora con un celular podés hacer stream, podés tener cámara. Entonces... No me vengas a decir. Yo veo mucho eso, nos pasa que los nenes quieren tener todo un setup, pero un setup como si fueras el Rubius. Exactamente. Sí, sí, sí. No, claro, sí, sí. Ojo, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando arranqué yo ni siquiera tenía idea. ¡Oh, Apu! No ganaste nada, Apu. Con Milagro, que es un... Lamento, pero no ganaste nada. Cuando ella arrancó con 10 vivos, pegamos onda, empezamos a jugar, la loca creció un montón y seguimos siendo amigos jugando. Y yo, sin darme cuenta, en mi cuenta de Twitch, con la que yo miraba a la gente, yo tenía 1500 seguidores. Ah, de la gente de ella, que se cagaba de risa cuando yo jugaba con ella. Gracias.